Muy buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Muchas gracias, Pablo, por la presentación. La verdad que sí que nos conocemos hace muchos años. Voy a intentar ser lo más ágil posible. Si en algún momento queréis pararme y hacerme alguna cuestión, pues no dudéis en hacerlo. Voy a intentar contaros nuestro proyecto de empresa, nuestra idea de negocio y bueno, y daros las gracias también por venir a escucharnos y espero que os guste. Voy a ver que con los medios técnicos que disponemos sale cómo lo podemos hacer, pero muy bien. Bueno, Forest Chemical Group, nuestro lema es Bonding for Life. Bueno, pues Forest Chemical Group, somos una empresa química, somos especializados en la fabricación y el desarrollo de adhesivos industriales. Esta fabricación se lleva a cabo en nuestra propia planta de producción. Y uno de los pilares fundamentales, como decía Pablo, es la responsabilidad del I+D+i. Tenemos nuestro propio laboratorio. Desde el principio pensábamos que era un pilar fundamental investigar y dedicar recursos al I+D+i y esos fueron nuestros principios. Montamos un laboratorio, nos dedicamos a investigar, diferenciarnos del resto de las compañías, buscar nuestro nicho de mercado y a partir de ahí pues lucharlo y dedicarnos a ello, ¿no? Bueno, nuestros productos. Estáis pensando, esta empresa de adhesivos, ¿qué es lo que hacen? Y adhesivos, eso como... Bueno, pues nosotros hacemos adhesivos industriales, pero son adhesivos muy potentes que se utilizan en procesos industriales. Procesos industriales muy rápidos, son adhesivos que en cuestión de un segundo realiza uniones, lo veréis, ahora os comentaré ejemplos prácticos, pero bueno, nos diferenciamos en que son uniones que se hacen en un segundo, adhesivos 100% sólidos, permite automatización de procesos y bueno, los sectores pues son muy amplios. Nosotros aquí os he puesto ejemplos, pero bueno, uniones en packaging, en el sector agroalimentario, Tetrabricks, el sector automoción, tenemos un cliente que es Ford, bueno, ahora os contaré un poquito, encuadernación, todos los lomos de los libros, microchips, el mercado es muy grande, hablaremos del mercado y hasta tanto y cuánto es de grande y cuánto está creciendo, ¿no? Entre los clientes que destacan, bueno, pues el sector agroalimentario y packaging, pues una empresa Bonisa que hace tomates, es el proveedor de Mercadona, bueno, está en negociaciones, pero es el mayor fabricante de España de tomates, piña, plátanos. Cuétara, que lo conoceréis por las galletas, Cerveza San Miguel, Leche Pascual, nuestros clientes en esta Bezoya. En el sector procesos industriales de montaje, bueno, pues también estamos con Porcelanosa. En el sector automoción aeronáutico tenemos un convenio con Iberia al desarrollo de adhesivos industriales. En el sector, podría hablaros un poquito sobre ello, pero también me extendería bastante. Con Iberia tenemos un convenio para el desarrollo de adhesivos para toda la unión de los paneles, vidrios y todo el montaje para los próximos 5 años. Bueno, Grupo Siro, que lo he comentado antes, Can y Castello, productos sanitarios, encuadernación, tenemos también clientes en encuadernación en el Grupo Santillana. En Madrid lo conocéis todo por la Victoria Santillana, ¿no? ¿Entendéis el producto? Sabéis de a qué se aplica, ¿no? Entiendo, bueno, en I+D+i, como decía, es fundamental. Fundamental, ¿eh? Nosotros somos químicos, venimos de la Universidad de Alicante. Y nada, ahí la verdad es que estudiamos química, pero cuando salimos de la universidad no teníamos ni idea de nada. Y esto te toca luchártelo tú, trabajártelo y a partir de ahí pues ir viendo dónde puedes crecer, ¿no? Nosotros sí que vimos claramente que había un nicho de mercado muy importante en el sector de los adhesivos. Es el segundo sector más potente del sector químico. Os hablaré también un poquito del mercado y veréis cómo efectivamente vimos claramente que había un mercado que atacar y cómo nos diferenciábamos del resto de la competencia, ¿no? Pues actualmente tenemos mucha línea de investigación, como decía, es un pilar fundamental. Estamos investigando con nanopartículas, con nanomateriales, con materiales biodegradables. Todo ello, esa tecnología la estamos aplicando a los adhesivos, pero nos permite crecer también como empresa química de forma global y general en abrir nuevos nichos de mercado y nuevos mercados, nuevos productos, nuevos materiales. Estamos investigando sobre todo con nanomateriales y biomateriales, pero hay otra línea de investigación que bueno, que no puedo contar hasta la fecha porque tenemos ahí bastante confidencialidad y tampoco voy a contar mucho más sobre ello, pero bueno, tenemos patentes, tenemos productos que solo tenemos nosotros a nivel mundial y que solo nosotros conocemos y que ninguna otra empresa ni de la competencia ni del mundo la tiene, ¿eh? Os hablaré también un poquito de ellos. Bueno, el mercado de los adhesivos, ¿por qué elegimos este mercado y cuánto es de grande? Bueno, pues el mercado de los adhesivos lo vimos claramente porque es el segundo sector más grande del sector químico, está el petroquímico, el petróleo y derivados, y después el de los adhesivos, es enorme, se utiliza en todo, ¿no? Y sí que vimos que efectivamente habían muchas multinacionales, nosotros en nuestra competencia son grandes
compañías que facturan 3, 4 mil millones de euros, pero no había una empresa que estuviera en ese ámbito un poquito más por debajo, ¿no? Y también porque ellos tienen sus gamas de productos, tienen su cartera de productos y de ahí no lo sacan. Nosotros hacemos desarrollos personalizados en función de cliente. Las superficies son infinitas y las necesidades también. Y hemos encontrado un nicho de mercado muy potente que nos está permitiendo pues, acceder a grandes compañías que requieren productos específicos. Bueno, y también, también compañías, nuestra pirámide de clientes, tenemos ahí también compañías de un nivel más pequeño, pero entender que son todas compañías importantes porque los pedidos mínimos son 1.000 kilos de adhesivos, ¿no? Todas son compañías relevantes, ¿no? Pues el mercado es de 40,5 billones de dólares y está en un crecimiento brutal. A pesar de la crisis, tiene un crecimiento en torno a un 6,5%, 5,5% sostenido durante que se crea durante muchos años, ¿eh? Y es la inercia natural del mercado. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Pues bueno, estamos aquí en Alicante, una empresa alicantina, somos de Alicante, bueno, y de Elche, yo soy de Alicante, mi socio es de Elche, pero bueno, vamos bien, ¿eh? Además, yo soy de Elche también, así que... Bueno, en España prácticamente estamos en toda España. Hemos sacado Canarias, que también está, pero bueno, desde nuestra planta de producción pues distribuimos nuestros productos, venta directa, pues por toda España, ¿no? En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Barcelona, Madrid, tenemos nuestra propia red de venta, comerciales. Y bueno, y quería comentaros que hemos iniciado negociaciones con Tetra Pak, no sé si lo conoceréis, pero bueno, son los que hacen todos los Tetra Bricks. Todo el mundo tiene la patente mundial y bueno, pues leche, zumos, están ellos y bueno, aportamos una importante reducción en costes, ahora os explicaré por qué. Y bueno, hemos iniciado una negociación muy potente que esperamos fructifiquen, pero van por buen camino de momento, ya veremos. Bueno, internacionalmente, como decía Pablo, es importantísimo que las compañías estén internacionalizadas. Tenemos la gran suerte también de tener un producto que es, pues bueno, se puede exportar fácilmente, y porque tampoco es, no es perenne, no caduca, la verdad que en ese sentido tenemos fácil, ¿no? para exportar un producto diferenciador. Pero es importante porque los costes logísticos son muy, muy importantes a la hora de exportar, pero lo que es importante es que tú tengas un valor añadido con tus productos, ¿no? que aporte mayor pues, rentabilidad o calidad que la competencia no tiene y te permite exportar, ¿no? Pues nosotros actualmente pues, en Europa estamos en Portugal, en Italia, en Irlanda, en Francia, también estamos en el norte de África. En el mapa que sacabas, la verdad que es bastante más fácil desde España exportar a clientes como en Argelia y en Marruecos, sobre todo. En Argelia hay también un poder adquisitivo importante o hay bastante dinero y la verdad que hay una afluencia, un canal ahí de exportación muy importante y bueno, estamos también presentes en Latinoamérica, en México y en Jordania también. Bueno, ¿cómo nosotros, como decía, cómo nos diferenciamos de la competencia? ¿Cómo, dicen ustedes, estos chicos han entrado a nuevo y ya están vendiendo aquí? ¿Cómo nos diferenciamos y cómo ganamos cuota de mercado? Pues muy fácil, a través de productos innovadores y diferenciadores. Si vamos a hacer lo mismo que está haciendo la competencia, pues realmente vamos a pelearnos en precio. A ver quién da un precio mejor o peor, pero si no nos diferenciamos en productos de calidad, innovadores y diferenciadores, realmente eso es difícil o harto difícil de conseguir, ¿no? Aportamos mayor rentabilidad a los productos, nuestros adhesivos, lo que permiten es que son adhesivos muy potentes, como decía que se hacen uniones en un segundo, pero además de eso es que aporta mayor rentabilidad, un kilo de nuestros adhesivos, por ejemplo, hace un 30% más de adhesiones. Entonces, le permitimos tener un ahorro en coste, no por precio, sino porque tiene menos consumo. Compañías que consumen 300.000 kilos de adhesivos, pues un 30% menos son 90.000 kilos menos que consumen. Estamos hablando de grandes volúmenes, ¿no? Entonces, aportamos una importante reducción de costes, ¿no? Y nosotros vendiendo incluso mucho más caro para la competencia. Nuestros productos se aplican a menor temperatura. Estos son adhesivos, son sólidos, pero se aplican semisólidos, líquidos casi, y en un segundo se queda unido. Pero la competencia lo aplica a 180, 190 grados, el nuestro se aplica a 120, 125 grados. Es un importante ahorro de consumo energético, y más ahora con lo cara que está la energía. Y la verdad es que lo tenemos tabulado, estudiado con las compañías y se le da exactamente el ahorro que les aportamos, ¿no? Como decía, es una solución más económica para la industria. Voy a hablaros de un desarrollo patentado que tenemos. Nosotros somos ahora a nivel mundial, una patente que tenemos, que somos capaces de unir el plástico, parece fácil, y parece que ya todo el mundo lo había conseguido. Pues nadie es capaz de unir el plástico en un segundo. Polietileno, polipropileno, PVC, nadie lo había conseguido. Así que puedes unirlo en mucho más tiempo, si desgasta la superficie, se convierte en superficie rugosa, además, más fácil de unir, pero actualmente, gracias
a nuestro químico, nuestro director de I+D, que tiene ahí un equipo fenomenal, aparte es un auténtico crack, pues lo hemos conseguido. Y tenemos ahí un producto que hemos empezado a lanzar este año con unos resultados fantásticos. Y otras patentes y otros desarrollos que tenemos también. Nuestro equipo, bueno, que voy a hablar yo de nuestro equipo, esto es fundamental, ¿eh? Que tenéis un equipo preparado, capacitado. Es importante rodearse de los mejores, siempre y cuando lo podáis pagar y se pueda pagar. Nosotros empezamos desde cero, ¿eh? En una época de crisis brutal, como decía Pablo, pero hay que confiar, hay que creer. Es importante tener un proyecto diferenciador, que tenga un nicho de mercado diferente, que tengas tu cuota de mercado, que la puedas hacer crecer. Y si tu proyecto es bueno, si tu producto es bueno, si crees en él, nosotros sinceramente no creemos que la financiación o la capitalización sea un problema. En España sí que es cierto de que estamos en un momento muy difícil económicamente hablando, pero si tu proyecto, como decía, es importante, es real y crees en él y crees que es factible hacer, la financiación no va a ser un problema y por lo tanto tener un buen equipo tampoco. Importante que tengáis un buen equipo, que creáis en él y si hay alguien que no crea en él, pues oye, pues intentar ubicarlo en otro sitio, pero la verdad que eso es fundamental, que tengáis un equipo. Nosotros tenemos un equipo que lo cuidamos mucho, lo mimamos mucho y que intentamos que esté pues compenetrado con la empresa. Hacemos reuniones semanales, queremos que participen. Digamos que somos una empresa de Alicantina o de Alicante, española, pero somos internacionales y pensamos de una forma más americana, por decirlo así. Bueno, es importante también, nos sentimos orgullosos, no tanto por el ISO 9000 y 14000, que todo el mundo lo tiene, ¿no? Y dices, parece mucho, muy redundante, y oye, yo tengo el ISO 9000, pero lo importante también es tener el sello de calidad en I+D+SIG. No hacemos desarrollos o investigaciones así al libre albedrío, siempre se hace un plan de negocios, se hace una cuenta de explotación, se valora si hay un nicho de mercado importante para poder atacarlo y en función de ello se hacen investigaciones o se programa una investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, tenemos el sello de calidad I+D+SIG, que muy pocas compañías lo tienen, así como bueno, la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras nos dio el certificado como empresa innovadora de base tecnológica y bueno, y tenemos acuerdos de colaboraciones con, pues, bueno, con institutos tecnológicos y universidades más punteras. Los reconocimientos los he puesto porque Pablo me lo dijo. Tampoco que me guste decirlo, ¿no? Porque, bueno, es un poco un añadido, ¿no? Pero la realidad es que sí que hemos tenido muchos reconocimientos. Hemos puesto aquí unos pocos así los más destacables. Premio a la mejor empresa de la Comunidad Valenciana, premio a la mejor empresa de España por la Fundación Bancaja, premio a la mejor empresa de España por la Caixa, Diario Expansión, premio a la empresa Revelación de España, bueno, premio Jóvenes Empresarios, tal, bueno, muchísimos reconocimientos, empresa, del mundo, expansión. Y bueno, y en definitiva, bueno, Forest Chemical Group, nuestro lema, como decía, Bonding for Life. Eso es. Muchas gracias. Vamos a compartir un poquito nuestras experiencias, algunos pequeñitos procesos, procesos de que hemos hecho, que creemos que funcionan, con la ayuda de todos, está claro. Entonces, yo toda la parte de producto e innovación voy a intentar explicar un poquito y si hay cualquier duda, cualquier pregunta, encantado. Y toda la parte de marketing, comunicación y corporativa, que es súper importante para una empresa, especialmente nosotros donde estamos, en la provincia, que estamos en una comunicación potente, una fuerza de marketing potente, está mi compañera Noé, que es la profesional. Pues, Noé, por favor. Bueno, antes que nada, como ha comentado Pablo, queríamos presentaros qué es Energy System. No sé si algunos de vosotros ya nos conocéis. Nosotros somos una empresa de tecnología que estamos ubicados aquí en Finestrat. La empresa tiene una trayectoria de más de 20 años. Es una empresa muy familiar, son cuatro hermanos los que la montaron. Empezó siendo una distribución de material de informática y hoy en día, pues bueno, ya hemos evolucionado muchísimo y nos dedicamos nosotros mismos a crear la tecnología que nosotros mismos distribuimos. Entonces, bueno, estos cuatro hermanos se dieron cuenta un poco de la importancia que tendría, como dice Pablo, la tecnología y que es un mundo muy cambiante. Entonces decidieron apostar mucho por el tema de la innovación y poco a poco crear productos un poco para la gente. Entonces, quería contaros un poco la evolución de los productos, tal y como ha introducido Pablo, que ha llevado la marca. Nosotros empezamos con un ratón. Como Walt Disney, empezamos distribuyendo material más enfocado a la informática.
Y luego empezamos también a crear productos un poco más innovadores en el sentido de, bueno, un MP3, un MP4 con dos salidas de auriculares para que dos personas pudieran escuchar el auricular al mismo tiempo, MP3, cámaras con tarjeta y reproducción de MP3. Creamos también el concepto de Color Book, que es una especie de e-reader, pero que al mismo tiempo puedes reproducir música, ver vídeos. Esto nadie lo tenía hasta el momento. Creamos también el primer tablet español de 5 pulgadas. Intentamos también apostar bastante por el tema del reproductor y dar un paso más allá y adaptarlo al mundo del deporte. Y bueno, os he querido traer esta diapositiva que resume muy bien esto, que veáis un poco la evolución desde que empezamos hasta donde hemos llegado ahora y que seguimos apostando mucho por el tema de la innovación y por seguir creando productos de lo que la gente quiere. Al final es importante verla, estar en la otra parte y ver la visión de lo que la gente demanda para poder adaptar las innovaciones a todo esto. Dani os contará ahora un poco más cómo hacemos todo este proceso, si queréis, y los productos que estamos trabajando ahora mismo. Esto es, cuando no he comentado un poco los productos, solo señalar que antes de que el iPod estuviera en España, la empresa ya apostó por esa tecnología, entonces teníamos MP3 con increíble capacidad de 32 megas, 5 o 6 canciones y ya está, hasta ahí hemos llegado, pero claro, es siempre estar ahí, ver las oportunidades que siempre están ahí, da igual que sea en 2001 o que sea en 2014, siguen oportunidades y que tienen que tener un poco de, no diría osadía, pero valentía de hacer apuestas y apostar por un mercado, por un producto y que funciona. Productos, pues nosotros hacemos productos, bueno, tenemos ahí un vídeo que podemos enseñar un poquito los productos. Ahora mismo estamos centrados, tenemos casi, yo diría que 200 referencias entre productos de audio y vídeo, tenemos tablets, tenemos reproductores de música donde somos una marca líder en España, por delante de multinacionales, pueden encontrar nuestros productos en cualquier superficie y vamos a explicar un poquito cómo hacemos los productos o cuál es nuestro proceso de trabajo. Bueno, pues ahí, esto es como una grabación, ¿no? Es nuestra web, y ahí podemos ver un poquito de todo lo que tenemos. Tenemos lectores de libros electrónicos, tenemos MP3 y MP4, reproductores de música, cámaras deportivas, auriculares, en fin, muchos productos y están todos enfocados directamente a una relación precio-calidad muy, muy, muy interesante. Nuestro objetivo es calidad siempre, especialmente en ese sector que la gente es tan, tan exigente, ¿no? Si llevamos un dispositivo, pues queremos que funcione, que esté bien, que la batería dure, todo esto, y precio. Acá tenemos que asociarnos, ¿no? Tenemos que dar una relación precio-calidad óptima. Pues ya el año pasado ya hemos fabricado más de 3 millones de dispositivos en total, y este año hay posibilidades de crecimiento de un 20-25%, perdón. Pues cómo está todo, pues la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos. Como dijo Pablo, no termino de comentar, éramos 50, ya somos 160, entonces la empresa sí que ha crecido mucho y también, como ha dicho Pablo, la internacionalización ha jugado un papel fundamental en este crecimiento y así hablando de manera un poco más cotidiana, cuando estás en la internacionalización en tu empresa, estás jugando en la Champions. Entonces deja de jugar a la regional y empieza a jugar a la Champions. Eso te exige mucho más, que compites con gente o equipos de mucho más calidad. Eso te hace ser una empresa más fuerte, con más músculo. Sí, aquí también, bueno, como podéis ver que ha ido pasando el vídeo, os queríamos traer también un poco los soportes en los que nosotros apoyamos mucho los productos. Nosotros, como os he dicho, como ha comentado Dani, nuestro producto también se enfoca mucho a un target un poco juvenil. Apostamos mucho por el tema del diseño, por el tema del color, por dar un poco un valor añadido en un mundo que al final tiene mucha competitividad, porque la tecnología, hay muchísimas marcas en este mercado. Entonces apostamos muchísimo por el mundo online, por las redes sociales, por estar allí donde al final está el público que consume los productos. Entonces, bueno, ahora luego, más adelante os mostraré un poco los soportes en los que estamos presentes y en ciertas redes sociales, que somos ya líderes, os contaré un poquito cómo hemos ido trabajando todo esto para que os podáis hacer una idea también de la importancia que tiene. Y aquí dejo a Dani también, que estaba con el tema, sí, de la internacionalización. Eso, los mercados. Entonces, hace 5 o 6 años estábamos planteando 3, 4 mercados, ¿no? Estábamos trabajando, empezando todo, y en 5 años ya estamos llegando a más de 50 países, 60 países, perdón.
Entonces ahí tenemos una especie de mapa mundi donde, bueno, en verde está donde es nuestro objetivo ahora y en marrón o en naranja, pues donde ya estamos presentes. Tenemos mucha, mucha fuerza en Latinoamérica, pues toda parte de Argentina, Uruguay, somos una marca muy, muy, muy conocida en Uruguay, en Chile, en países de Sudamérica somos muy conocidos, con una presencia muy, muy fuerte. Y ahora también en el norte de África, con nuestros compañeros de Forest, pues también en Marruecos, en Algeria, estamos ahora mismo, mientras estamos hablando aquí, en el equipo nuestro, haciendo un evento en Dubái para atacar el mercado de Oriente Medio, pues nos movemos muchísimo, haciendo muchos esfuerzos, pero claro, se ven recompensados si hay continuidad y que hay fuerza. Bueno, nuestro objetivo, nada más nada menos que para 2015, un 50% de nuestra facturación tiene que ser internacional. Ya estamos muy cerquita, nos falta un camino, tal vez estamos en un 30, 35, nos falta, pero sabemos que vamos a conseguirlo porque sabemos que en España ya tenemos el mercado, la distribución muy bien cubierta, pero ahora nuestro deber, nuestra tarea, nuestro labor, todo lo que hacemos día a día, eso que estamos haciendo, ¿sirve para todos los sitios del mundo? ¿Ese producto, esta nota de prensa o este manual, todo lo que hacemos, de verdad el usuario en España o el usuario en Indonesia va a entender, le va a gustar? Pues eso es nuestra mentalidad. Bueno, las ventas online, eso es fundamental. Tenemos aquí buenos emprendedores, esto es una cosa fundamental. Ya tener una panadería o tener una empresa de electrónica de consumo es necesaria una presencia digital, porque si no, de verdad, perderéis muchas ventas y muchas oportunidades. Además, que esto ya comentando en la parte de redes sociales, las nuevas tecnologías nos han permitido tener un contacto mucho, mucho más directo que el usuario. Entonces, nosotros lanzamos semana pasada los móviles. Vamos a comentar un poquito, estamos hablando de un proyecto de smartphones, pues ya tenemos comentarios, ya tenemos reservas, ya tenemos la gente diciendo cosas, preguntando, eso genera un ruido muy muy fuerte que nos ayuda a tener un contacto directo con el usuario final. No hace falta que la distribución esté por el medio, ya estamos hablando directamente con quien compra nuestros productos. Fundamental la presencia online. Y que siempre decimos en nuestras presentaciones que eso de innovar es muy bonito y parece fácil, pero hay que poner el doble de ilusión, el doble de pasión que hacemos, porque exige muchísimo, son procesos complejos, pero si hay ilusión, pues se puede llegar a buen punto. Innovación y diseño. Estos son nuestros pilares. Voy a pasar, si quieres, puedes poner uno más. Pues innovación y diseño es, la empresa tiene cuatro columnas que trabajamos, que es precio y calidad, innovación en diseño, la garantía, damos 36 meses de garantía, eso ni una marca de electrónica de consumo da esta garantía, entonces eso ya es una innovación por sí solo, al ofrecer una garantía de 36 meses, pues ya es una innovación, ya estás dando algo que otras marcas no están dando, entonces eso pasa al usuario o a nuestro cliente confianza en nuestro producto. Y una marca con personalidad propia, como dijo Noé, intentamos siempre hacer las cosas un poco diferentes, bueno, desde el color hasta el acabado del producto, hasta el nombre, hasta cómo comunicamos, cómo hablamos en la web, todo esto está pensado para ser una marca juvenil, y lo que nos compre gente no tan joven, pero intentamos siempre atacar a este público de 15 a 35 que esté pensando mucho, mucho a la hora de comprar un dispositivo, pues mira, no están las cosas así que no sobra el dinero, pues que puede ser un dispositivo de marca reconocida a nivel mundial, pero a mitad de precio. Esa no es estrategia. Sí, Dani, suelo comentar aquí que este producto que veis, no sé si todo el mundo sabe lo que es, nosotros lo llamamos Music Box, es un reproductor que permite leer tarjetas y USB, y nada, pues hemos querido traer un borrador. Eso no está en el mercado, eso estamos trabajando ahora mismo. Por sí. Eso, bueno, aclararlo y traeros un poco los bocetos. Como habéis visto en la diapositiva inicial, un poco lo hemos diseñado nosotros completamente, aquí están las pruebas de color, y es una de las categorías en las que nosotros somos líderes también en la venta de MP3 y en Music Box. Esto es. Los accesorios. Esto es lo que valoro, esto es innovación. Que hay veces que la innovación no es, vamos, inventar cosas del otro mundo, es innovación acumulativa. Entonces, mientras todas las marcas, los accesorios tienen que comprar por una parte, no vienen con el producto. Entonces, tú compras un smartphone. El cargador tiene que comprar tal, el auricular no viene, bueno, en fin, la funda tampoco.
Pues nosotros no. Al revés, apostamos por innovar como incluyendo todo, que tú compres el producto y que venga absolutamente de todo, la funda, el cargador, el cable, el auricular. Esto es innovación. Eso es hacer las cosas diferentes de lo que están haciendo tu competencia. Tú digas, oye, si la marca líder del sector vende dispositivo en una cajita, solo el dispositivo, ¿qué podemos hacer que el usuario perciba que es algo más interesante? Pues tan sencillo como incluir todo. Es solo un tema de trabajo de costes, de escalada de costes y ya está. No pasa nada, ofrece algo diferente. Entonces tenemos mucha gente que no reconoce que compro tu producto y no tengo que salir a otra tienda a comprar lo que falta. Ya tengo todo. El packaging es un trabajo también que invertimos muchísimo, es la identidad de la marca. Todos que estéis trabajando en proyectos de, bueno, de retail o que el producto va a llegar al usuario final, que sea B2C, ¿no? Que sea business to consumer, tenéis que pensar mucho eso. Ya la imagen, ya estamos a un nivel de evolución de consumo y queremos comprar no solo un producto, queremos comprar una imagen, queremos comprar una sensación, queremos comprar una idea, queremos, bueno, conectar con la marca. Hay muchos, muchos porqués. Y la forma de comunicar un vendedor pasivo es vuestra caja, es vuestro packaging o es vuestra presentación de producto. Eso es fundamental y tenemos un equipo de diseño con 11 personas solo para trabajo de producto, de caja, de menú, de manual. O sea, para nosotros es tan importante el diseño como el propio producto. Y esto es unos pequeños consejitos, para decir de cierta forma, de que eso de la innovación que parece que sea algo de, bueno, de cosas de otro planeta, pues esto, cuatro cosas básicas que yo creo que todos los emprendedores o todas las empresas deberían tener súper claro. ¿Cómo hacen el proceso de innovación? Innovación es que se sienta la gente en una sala y empieza a contar ideas locas y hacer brainstorming y, oye, vamos a innovar. No, eso no es así. Las cosas tienen que ser ordenadas y tienen que ser, seguir un proceso. No se innova en plan ni las películas, ¿vale? Entonces, pequeños consejos. Centralizar la información. No sirve que esté en tu cabeza y que no sepa tu compañero al lado, tu compañero abajo o tu socio. No, y si tienes una idea, ponla por escrito, oye, que tengo aquí todas las ideas innovadoras. La innovación puede estar donde nunca imaginaste. Escucha a todos, que también tenemos mucho de que no, que esta idea, no, que yo sepa aquí, por aquí vamos bien. Si empiezas por ahí, seguramente no vas a conseguir innovar. Tienes que escuchar todas las ideas, no hay ideas buenas ni malas, hay que escucharlas. Hay las que se pueden realizar, las que tienen que esperar y las que se van a descartar. Pero si vienes preconcebido que no, yo solo claro. Eso no es innovar. Innovar es escuchar a todas las personas, pero escuchar de forma activa. Después hay que trabajarlo, todo eso es muy bonito, pero un dueño o un equipo. Entonces, en fin, si es una empresa pequeña, pues un dueño, usted o tú, el socio, perfecto, pues vamos a desarrollar esa idea a ver si llegamos al final del proceso. O un equipo, este equipo con estas fechas. Es así que se trabaja la innovación. Y realmente no se puede estar innovando de forma indeterminada. ¿No? ¿Qué voy a innovar? En dos años, no, esto no, el mercado no se mueve en ese ritmo, el mercado no se mueve en esa velocidad. Entonces es necesario poner los proyectos, diferente de los sueños, tiene que tener una fecha. Entonces, si tienes un proyecto, si tienes una idea, establece un calendario, un flujo de trabajo y poner fecha. Entonces, un sistema dinámico para dar seguimiento o descartar una idea, no pasa nada. Si una idea no funciona, se descarta y a la siguiente. Nosotros tenemos muchísimas ideas que por el mercado o por nosotros, hay veces que no podemos desarrollar todos. Si hacemos todo a la vez, pues sería complejo. Tenemos que priorizar qué es más importante hoy, qué es más importante mañana. Y finalmente, una frase que me gusta muchísimo y que creo que todos tenemos que tener súper claro, no innovar es un riesgo tremendo. El mayor riesgo que una empresa en el siglo XXI puede cometer es no innovar. Tener siempre que dar una idea, en cualquier nivel y cualquier sector. Y esta frase que también para inspirar a todos, la innovación es que distingue a un líder de un seguidor. Está dicho por nuestro mayor competidor en España, bueno, nuestro mayor competidor por Apple, Steve Jobs. Esa frase nos inspira porque tenemos eso claro. Si queremos ser líderes, como somos de algunos mercados y como somos de algunos segmentos de mercado, tenemos que innovar. ¿Qué pasa por ahí? No hay otra forma. Bueno, en la parte del equipo que también comentaba anteriormente, para nosotros es súper importante el equipo. Como decía Dani, para compartir todas las ideas, para centralizarlas, para trabajar todo el equipo conjunto. Como veis, aquí os hemos traído una imagen de nuestro departamento de innovación. Trabajamos todos muy de la mano. O sea, en Energy no tenemos despachos, no tenemos paredes como tal. Trabajamos por islas y, como podéis ver, nos identificamos un poco por los colores de las sillas. La parte del diseño está en el centro, que son un poco los que centralizan packaging y un poco le dan forma a todas esas ideas.
los product managers, ingenieros de producto que desarrollan también todas las innovaciones, y la parte de marketing y comunicación, que somos los de las sillas rojas, que también estamos en constante comunicación con ellos para trasladar un poco al usuario final y al mercado todas esas ideas ya cuando están a la venta. Esto es. Y esto parece anecdótico, ¿no? El tema de las sillas, del color, pero nos costamos de conocer empresa que es de diseño. Está en la planta de arriba, que ve de innovación a cada 2 meses, y ya el de marketing, cuando pasa por la oficina, le comenta algo. Y esto no funciona en cualquier organización. Ya no estamos hablando de muy grande, ¿vale? Que mediana, vemos que la comunicación es fundamental, que todos estén por el mismo camino y con proyecto en común, es fundamental. ¿Cómo se hace eso? Quitando todas las paredes, quitando todos los despachos, y que vamos a trabajar juntos, como mínimo, comunicando. Bueno, en esta parte también os comentaba que para nosotros es súper importante la comunicación y trasladar todo lo que hacemos al final a los usuarios finales. Entonces intentamos tener siempre una comunicación 360 grados. Empezando desde la parte online, que es donde está nuestro mayor usuario, que son la gente joven. Apostamos también mucho por las revistas, sobre todo tecnológicas y lifestyle. Apostamos también por el medio televisión, apostamos por el medio exterior. Entonces, siempre que intentamos sacar un producto nuevo o una campaña publicitaria para apoyar dicho producto, lo que solemos hacer es un análisis de dónde el producto queremos exponerlo y cómo comunicarlo a la gente. Entonces, aquí os hemos querido traer una pequeña representación de los soportes que nosotros trabajamos para que veáis un poquito en la línea lo que solemos hacer. Lo que os he comentado antes también, pues como veis, los prescriptores de las propias campañas son gente muy joven, el tema del color está presente en todas ellas, y al final, bueno, creemos que es importante que la gente se vea reflejada en el producto que él mismo consume. Para nosotros también es muy importante crear experiencias. Como ha dicho Dani antes, el packaging, desde que tú lo abres, tienes todos los accesorios para empezar a utilizar el producto. No es que tú te lo compres y veas la frustración de decir, me lo he comprado, no puedo empezar a utilizar el producto que me acabo de comprar. O sea, es tan simple como ya desde el principio poder empezar a usarlo, llevártelo contigo el MP3 a la playa, a correr, desde el minuto cero. Entonces, para nosotros también es importante toda esa experiencia. ¿Cómo también fomentamos todo esto? Pues bueno, intentamos siempre ir un paso más allá y, aparte de hacer, como os he comentado, publicidad y comunicación en soportes un poco más tradicionales, apostamos también por patrocinio de eventos donde el público objetivo está. Los festivales, sabéis que es uno de ellos, donde el target juvenil está más presente, y eso, hemos querido traer también unas pequeñas imágenes del verano pasado, de los eventos que hicimos, donde estuvimos presentes en uno de los mayores festivales aquí en Benidorm, y que tuvimos un escenario propio, un stand, un fotocall, interactuamos mucho con la gente para que subiese sus imágenes a redes sociales, y bueno, para que veáis que es un ejemplo de cómo se puede comunicar un poco de forma distinta y que se puede también innovar en esta parte y hacer cosas un poco distintas de lo que hacen los competidores. Y también os comentaba al principio el tema de redes sociales y social media. Nosotros somos una empresa que hemos apostado mucho por esta parte, por comunicar mucho a nivel online y por estar presentes donde están los usuarios. No todas las marcas lo hacen, y para nosotros es un punto importante, y es contestar a cada uno de los comentarios que nos llega en una red social. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Google+, ahora también vamos a abrir el canal en Instagram, en Pinterest, y para nosotros cualquier consulta que llegue, desde cualquier incidencia de producto, como ha dicho Dani, oye, que quiero reservar el producto, ¿cómo lo hago? Cualquier cosa, nosotros la atendemos. Y yo creo que esto da mucho valor a la marca, y el usuario lo percibe porque al final siente que tú estás detrás y que alguien vela un poco por si yo tengo cualquier problemilla con mi producto, pues oye, van a responder, no directamente, no sé nada. Y aquí he querido también traer un poco el caso de estudio que TNS nos ha elegido como marca líder en redes sociales en Facebook, porque tenemos más de 500.000 de seguidores ya, que parece un número, pero cuesta de conseguir, y es un poco pues la labor diaria de lo que os he comentado, de estar ahí contestando todo. También muchas veces, pues oye, si ellos van a ser los que compran el producto, ¿por qué no preguntarles de qué color quieren que sea el próximo auricular o el próximo MP3? Son ellos los que lo van a consumir. Esto también es una parte de innovación, ¿no? Estar un poco escuchando todo el rato, sabiendo qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren, y un poco hacerlos a ellos partícipes de todo este proceso. Esto creemos que en parte nos ha ayudado a conseguir que tengamos también mucha masa de seguidores. En la misma línea, bueno, quería comentaros que estamos presentes, como os he dicho antes, en muchas redes sociales, pero
Bueno, Google nos ha elegido como caso de éxito en la red social Google Plus y en YouTube, precisamente pues por cómo trabajamos todo esto de la comunicación y porque siempre estamos contestando todas las consultas de los usuarios. Y para nosotros, pues bueno, queríamos traerlo para que veáis que también se puede hacer muchas cosas en esta parte. Y aquí os hemos traído un poco en lo que estamos trabajando ahora, que está... Sí, es nuestro último proyecto, el más ambicioso hasta la fecha. Hemos estado más de 9 meses, ya diría yo, trabajando en esto, con muchísima gente involucrada, de diseño, de ingeniería, de marketing, de comercial, súper importante, o sea, con mucha gente involucrada. Semana pasada hemos hecho el lanzamiento oficial, el miércoles pasado, vamos a embarcar en el mundo, en el negocio de los smartphones. Para nosotros es un reto apasionante, a la vez que, bueno, no estamos hablando de palabras, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de un mundo de Samsung, de Sony, en fin, que es un mercado muy complejo, pero bueno, si hemos conseguido anteriormente, creemos firmemente que vamos a conseguir ahora. Este es un teléfono nuestro que ya está en nuestra web, ya para el mes que viene, donde, bueno, el resumen es muy sencillo, vamos a dar mejor que se pueda dar el día de hoy, dentro de la cámara, la pantalla, el procesador, todo, a mitad de precio, lo que podrías comprar de una marca, bueno, no vamos a decir nombres, pero parece que tiene una manzana por ahí. Es sencillo, tenemos entonces tú vas a tener la opción, está claro, es una marca mundial, es una marca mundial que tiene un ecosistema fantástico y nos inspira a mejorar a nosotros mismos. O está claro, el dispositivo que va a tener prestaciones más potencia y de calidad superior a un precio mucho más asequible, que es donde estamos en la calidad. Vamos a dar 36 meses de garantía, la única marca que va a dar 3 años de garantía para un dispositivo, con el riesgo que conlleva, ¿no? Porque eso estamos el día entero, nadie ya deja de usar el smartphone, pues estamos apostando por eso, hemos trabajado muy muy duro y creemos que los resultados van a ser muy satisfactorios. Bueno, es que ven y está a la venta. Esto es, ¿no?, también la parte de marketing. Sí, bueno, como el evento, una área de marketing, no hemos traído mucho material en ese sentido, pero bueno, nuestra campaña y todo lo que hemos trabajado, lo que se puede ver en la web, es no hace falta ser conocido para hacer cosas especiales. Y hemos elegido gente, y eso también son emprendedores, esos chicos. Bueno, Natalia y Diego son los españoles, sí, que están presentes en Londres, empezaron de la nada. Con la crisis se tuvieron que ir y ahora mismo pues tienen una tienda en uno de los barrios más exclusivos de Londres también y, bueno, visten a celebrities de Inglaterra y de medio mundo, famosas. Entonces nos sentíamos muy identificados con gente que hace cosas también tan increíbles como creemos que puede llegar a hacer el Energy Phone. Sí, sí. Por eso os hemos querido traer este pequeño guiño. Y tiene mucho que ver con dónde estamos, porque no hace falta ser realmente conocido para hacer cosas espectaculares o cosas que la gente aprecie. Es esto, ¿no? Es esto.